Una vez más, regresa a Perlavisión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. El gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, exigió al grupo de enfrentamiento en la provincia a cumplir su rol y tomar medidas en contra de la subida de precios de los bienes y servicios. En los municipios del territorio, el trabajo de enfrentamiento es débil, casi nulo, de acuerdo con las cifras de las multas aplicadas y otras acciones, como el decomiso de productos cuando se comprueban violaciones de precios. Hoy, de las quejas más reiteradas está en el tema de los alimentos. En los temas de los alimentos y los productos agropecuarios. Bueno, en ese análisis en el municipio no puede faltar la delegación de la agricultura. En todos los municipios hay una delegación de la agricultura. En la mayoría de los municipios, ya no en todos, porque eso sufrió algunas transformaciones, hay una entidad acopio. Hay que revisarlo. En la capital provincial la situación es más compleja. Se distorsiona el principio de ventas de garaje, las carretillas con precios abusivos a la vista de todos, en mercados agropecuarios, se intenta sobrevalorar los productos, entre otras indisciplinas. No observen más. Lo que hay es que enfrentar el observatorio de precios, si aquí el precio es abusivo por donde quiera. Por donde quiera, vayan para ir para la plaza por la noche, los fines de semana, para que ustedes vean, que dimos una reunión ahorita para eso. Para que ustedes vean cómo están los precios ahí, a como quieren. Es evidente que no funcionan las estructuras creadas para el control de los precios. Las direcciones de finanza e inspectores estatales tienen que ser más sistemáticos y exigentes en su labor. La población se queja con razón de la impunidad con que actúan revendedores y especuladores, al extremo de tener en Cienfuegos un mercado paralelo digital que destroza el mayor de los salarios. La multa es un medio, no es el fin. El fin es transformarlo y buscar un orden en los asuntos. Y el que no entre en orden, sencillamente no puede continuar en la actividad que sea. Y lo mismo digo para los estatales que para los no estatales, para el que sea. Pero ¿cuántas licencias quitaron en la semana? ¿Cuántas actividades se paralizaron? ¿A cuántos denunciamos por desobediencia? A ninguno. Entonces, ¿dónde está la efectividad? Del transporte urbano e intermunicipal se aprobarán este viernes tarifas de obligatorio cumplimiento que se darán a conocer en los medios de comunicación. Existe el convencimiento gubernamental de una situación insostenible que para erradicarla necesita del concurso de todos, incluida la población cienfueguera. Esta semana fue noticia en Cienfuegos que el taller 121 de la empresa Taba, ubicado en Cumanayagua, retomó sus producciones luego de 3 meses de trabajo interrumpido. Conozca los detalles en el siguiente reporte. Es un llamado que obedece a nuevas formas de gestión. Tras la solicitud de un trabajador no estatal, fabrican capas para agua, proceso que sirve para concluir un año que, motivado por las afectaciones de la epidemia, deben cerrar con incumplimientos en sus producciones. Aún así, durante estos 12 meses fabricaron guantes para la agricultura, nasobucos para salud y gorras para las Fuerzas Armadas. En marzo comenzamos ya a prestarle servicio a salud. Hicimos 16.301 nasobucos. En abril se hicieron 13.175 nasabucos para salud también, con la materia prima de nuestra UEB. Y ya en mayo hubo un paro por falta de materia prima. En junio hicimos 16.794 nasabucos, prestación de servicio, y 50 conjuntos médicos que fueron para la región militar. Perteneciente a la empresa Taba en Cienfuegos, esta UEB en Cumanayagua es una de las que logra mayor estabilidad de sus trabajadores. Inmersos en el cierre de año, las dificultades productivas estuvieron marcadas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Nuestra empresa no tiene materia prima, se está haciendo gestiones para seguir para comprar. Para el mes de diciembre pensamos continuar con ellos y vamos a hacer 6.000 capas más. Ya tenemos materia prima con esa cuenta propia para diciembre, enero, febrero y marzo. Protegidos al 60% en sus viviendas durante la COVID-19, el colectivo laboral retoma sus funciones. Desde la dirección de la empresa buscan alternativas para la entrada de materia prima y hacer del 2022 un año con mejores resultados. El
Palacio Leblanc acoge la exposición I'm Not Your Slave del artista visual Alberto Veló Fonseca. Perteneciente a la serie Cimarrones del siglo XXI, estará abierta al público hasta el próximo mes de enero. Alzar las voces en contra de la discriminación racial y la falta de diálogo al respecto resultan los ejes centrales de esta exposición unipersonal. No más que un homenaje a los afrodescendientes y a la cubanidad en general, porque todos venimos de la misma mezcla, a la actualidad y a las vicisitudes que tiene que vivir el afrodescendiente hoy en día, a pesar de que en nuestro país se ha eliminado bastante todo este tema del racismo. Todavía existe mucho racismo institucional, por ejemplo, y entonces esto es un canto, esta exposición es un canto y un homenaje a los afrodescendientes. El dibujo protagoniza la muestra, elemento que resalta en tiempos donde se hace cada vez más difícil encontrar una modalidad pura en toda una serie. El dibujo es como el piano en la música o la guitarra, es la base de la construcción de una obra. Y el dibujo, yo le debía tiempo, es decir, le debía un trabajo, porque hay que ser muy valiente para lanzar una propuesta que sea solamente dibujo. Y también quise retomarlo de los ejercicios de clase cuando estaba en la escuela. En este contexto confluyó el coro Cantores de Cienfuegos, momento en que también se resaltó la cultura afrocubana y el arte fue protagonista. La construcción del primero de 19 parques fotovoltaicos con sistema de acumulación de energía quedó iniciada simbólicamente en Cienfuegos. Conozca los detalles en el siguiente trabajo. Marca el inicio simbólico de la construcción de un parque solar fotovoltaico de 5 MWh con capital totalmente extranjero. Deltro Group, compañía canadiense de la empresa de soluciones energía S.A., prevé su terminación en 2022 en estas tierras del municipio Cienfueguero de Abreu para generar 8.000 MW anuales, reduciendo el consumo de unas 2.000 toneladas de combustible fósil. Es el primero de 19 sitios en los cuales vamos a completar un total de generación de 100 megawatts distribuidos en todo el territorio cubano. Ese es el primer proyecto que tenemos firmado con la UNE. Con 35 años de experiencia en construcción de sistemas eléctricos y más de 800 megawatts de energía solar instalados en todo el mundo, Deltro Group incursionará en estas 5 hectáreas que ocupará el Parque Rigoberto Pérez Leyva, el primero del país que contará con un sistema de almacenamiento a través de baterías. Estamos gestionando más de 3.500 megawatts en energía renovable. Hay un potencial de proyectos identificados, algunos con inversión extranjera y otros que son con créditos gubernamentales que han ofrecido algunos países que se están trabajando. Muchos de estos proyectos, algunos están en estos momentos en etapa de construcción, otros están en etapa de negociación y otros ya están en etapa de implementación. Es parte de un programa nacional para la transformación paulatina de la matriz energética que estimula la inversión extranjera mediante acuerdos en curso y que incluyen la biomasa y energía eólica, además de la solar. Hoy hay instalado en el país 72 parques fotovoltaicos que atiende la Unión Eléctrica. Son de una potencia de 225 megawatts que generan aproximadamente el 6% de la demanda del mediodía y el 2,5% de la generación total del país. Ya se inician los trabajos de este, el séptimo parque emplazado en Cienfuegos, provincia que este año ha entregado ya al Sistema Electroenergético Nacional más de 31.000 megawatt-hora, resultado de una prioridad de gobierno, lograr la soberanía energética. De esta manera ponemos punto final al resumen de la semana. Usted manténgase informado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.